Aprovechando la coyuntura actual, muchos servicios han migrado a las plataformas digitales para hacer los pagos de manera virtual. Este tipo de opciones ya se vienen generando desde hace algún tiempo, pero también han tenido algunos ataques, llevando a los usuarios a ser víctimas de delitos cibernéticos, en donde el usuario puede perder desde su información hasta su dinero. El patrullero Harold Flores de la Unidad de Delitos Informáticos de la SIJÍN del Valle de la Aburrá nos amplía un poco más este panorama para tener cuidado en la red. Un delito informático son todas aquellas conductas delictivas a través de medios informáticos sancionadas en la ley 1273 del 5 de enero de 2009. Eso no quiere decir que todas las conductas delictivas realizadas a través de un medio informático sean delitos informáticos, sino las que están contempladas en esta ley. De igual manera, verifiquemos nuestros navegadores de internet. No es fácil identificar una aplicación o una falsa noticia si es un malware o es verdadera, pero sí es fácil seguir las secuencias o las recomendaciones que nosotros venimos a darles acá. Primero que todo, cuando ustedes verifiquen una página por internet, verifiquen que es una página segura. ¿Cómo identifican esto? Ingresando al navegador, en la parte superior izquierda van a encontrar la navegación de modo seguro de color verde o un candado cerrado. Esa es una manera de identificar que es una página segura. Si está en rojo y dice no es seguro, es mejor cerrar y borrar la navegación. Teniendo en cuenta los delitos en Internet, algunos exploradores, como el de Google, han trabajado en la opción que permite encriptar toda la información que se genera cuando uno busca determinado contenido en la web. Las compras por Internet han facilitado nuestro diario vivir, pero allí también se corren algunos riesgos. Si vamos a hacer compras por Internet, ya que todos estamos en modo cuarentena, todas algunas empresas o almacenes de cadena ofrecen sus artículos de manera más económica. Tenemos que evitar también ser víctimas de esos fraudes financieros. ¿Qué pasa? Están suplantando primeras páginas con el fin de obtener su información bancaria y posteriormente hacer las compras en sus tarjetas de crédito. Para evitar ser víctimas de estos delitos, hay que prevenir y evitar. ¿Cómo lo evitan? Tenemos que verificar el contenido, comentarios y reputación de estas páginas. Es lo primordial. Si es una página de poca reputación o malos comentarios, por favor denunciarlo a través del CAI virtual o nuestra página o nuestra página del Centro Cibernético Policial. Tenga en cuenta que por medio de las cadenas de mensajería instantánea como WhatsApp, se anexan vínculos que instalan programas que usted no detecta y es allí cuando roban toda nuestra información. Esas falsas noticias tienen un link o una URL adjunta. Cuando la ejecutamos, lo que estamos haciendo es instalar un malware o un software malicioso en nuestro celular, y este software lo que hace es capturar la información de nuestro dispositivo móvil y robar nuestra información bancaria para posteriormente hurtar nuestro dinero. Entonces, lo que estamos haciendo es perjudicar a nuestros familiares o seres queridos difundiendo esta información. Por favor, no la difundamos, sino eliminémosla y reportémosla al CAI virtual. Navegue de manera segura digitando siempre la información en su buscador y evite abrir links en las cadenas de WhatsApp para estar más seguros en la red.